Vamos a dar comienzo al segundo panel. Pido que suban Rafael García, de Dragados. Rodrigo Gallardo, de GRI. Y José Landete, Javier Abanedes y Carlos García de TIPSA. Están de Fosol. Muy bien. Bueno, después de este panel vamos a tener un coffee break. Que podemos llegar al catering ahora. Digo, por los que habéis tomado café ahora, pues habrá otro café. Y nada, en primer lugar, Rafael García, que nos vas a hablar sobre la adquisición y construcción de plataformas de convertidores marinos. Muy bien, cuando puedas, gracias. Sí. Ok, good morning, everybody. And it was quite interesting listening before the presentation about the different platforms for the turbines. I'm going to tell you about the stage later on about the distribution and the transmission of the energy getting from the turbines to the onshore distribution. Just as a presentation, my name is Rafael García. I'm working for Dragados Offshore. My base is really close from here in Cadiz. As you know, it's only 1 hour, 1 hour 15 minutes from here. And I'm going to explain to you one project that we are currently development in our yard in Cadiz, which is it's called Dolwin 6. This project is for Germany. The final location of the project will be in Germany. And the Dolwin 6 is the name of the field. It's an offshore wind farm that will be established in Germany. And we are participating for the client. The client is TenneT for, as I said, for the German market. As an introduction, here in Spain, I'm quite sure you know about ACS Group quite well, mainly because of our president. And Dragados Offshore is just one company, belongs 100% to the ACS Group. We started several years ago. We are coming, our background is coming mainly from the oil and gas business. So we have performed several number of projects for the offshore industry, mainly for the oil and gas industry. From 4 or 5 years ago, and even mainly because of the reduction of the price of the oil during the last, as I said, 4 or 5 years, we started taking a look to the energy, to the wind energy, and so we started performing some projects for Dong, for Statoil, who used to be a major client for us in the oil and gas business. Then we started going into the offshore wind business, and currently we are one of the leaders in Europe, and then of course in the world, since Europe is a leading in the, as you know, in the wind energy. Just a picture of our yard in Cadiz. If you had the opportunity recently to go into Cadiz through the new bridge, I'm quite sure you have seen our yard. We are just on the right if you are going into Cadiz. This is a picture from maybe 5 years ago. You can see still the bridge here on the construction. This is the yard our yard in Cadiz. We have we started here at the early 80s, and previously we were in Almeria. But since the company was growing too much, we had to come to Cadiz. In Cadiz we have very huge facilities, very nice facilities for the oil and gas and for the offshore wind business. These are the main business areas of Dragados, and today we will talk obviously about the offshore wind. 15 minutes is not too much, but I will do my best. Now we focus on Dolwin 6. As I said, Dolwin 6 is a project for Germany. Will be the offshore wind field is located at 100 kilometers from the shore, and the project consists of the two different lots. What the client is calling the stations,
We are performing the offshore station. The offshore station is receiving the energy from the turbines. The turbines are in a different contract, in a separate contract, nothing to do with us. So we are responsible of the engineering, the procurement, and the construction of the offshore station that is receiving, as I said, the energy from the turbines and will be transferring through a cable this energy to one onshore station located in Emden, in the north of Germany, and then after distributing this energy through the grid in Germany. This is this is one similar platform. Our platform is still under engineering on the engineering works. Just to give you an idea, we are receiving the turbines, the energy from the turbines, and the mission of this platform is converting this energy from AC to DC energy in order to make the transportation 100 kilometers from the offshore location to the shore. The reason of converting the AC energy to DC is because of many different reasons, but maybe at the end of the day, it's obviously a cost decision. It's because actually the losses on the lines, on the submarine lines, when you are going above 50, 60 kilometers distance, then DC is a much more interesting option because you have less losses. In this case, we are currently, if you remember, and in the 19th century, the famous battle between Edison and Tesla, defending different positions about DC and AC. So we are having the same situation now when we are talking about the offshore wind distribution of the energy. So this is the platform. As I said, just to give you an idea, we are talking that the top side, we call the top side, which is this building here. The top size is about 11,000 tons. The jacket will be around 4,000 tons. And this is a figure of the engineering. You can see here, this is the main inside of the platform. This is the main high voltage DC equipments. In this case, the equipment will be provided by Siemens, and we are responsible of the engineering, the procurement, and the construction of the platform. I will go directly maybe to the most interesting part, which is the construction of the platform, very close from here, very close to Cali. We are performing what is called in the industry an EPC contract. That means we are responsible of the engineering, procurement, and construction of the platform. And maybe this is the most important thing for us, the know-how about managing the EPC contracts. To my personal point of view, these are the four key drivers in order to be successful. Being successful in the industry means earning money, of course. But I will start with the last point. The safety is the most important thing in our industry. All the major operators, they are really focused on safety. You have to have to give you an idea. In an usual project like this, we are managing 1,500. 2,000 people in our yard in Cadiz. Every day they are coming to the yard early morning, and of course we wanted to come back very safe. It's not easy because the industry is really focused on this, and it's not just a matter of fatalities, of course. It's just a matter of the industry is not allowing you to have any minor incident with any water. So the major effort is on the daily, is having safety on the daily activities. Keeping apart safety, as you can see here, the risk management is obviously another very important point for developing this kind of project. Project control, extremely important. You have to know where you are today, and what is much more important, what are you gonna be in the future if you are continually doing like you are doing today. Okay, I will go a little bit fast. Just to give you an idea, the engineering and construction of this kind of platform is taking about 5 years. This is a very sophisticated slide, but just to give you an idea, I want you to have in mind that the main idea is that during the engineering part, which is the yellow one,
we are going through a process when the different stages of the engineering has to be approved by the German regulators, and we cannot go into the next step of the engineering unless the previous step is already approved, which is the red line by the German regulator. Maybe this is consuming some time, some additional time for the project, but it's to me it's a very good way of performing the project because it's giving you the security when you are starting the construction activity that the engineering is 100% approved, so you will have not major changes during the construction. Just to give you an idea, because maybe this is going into different details. The important thing during the project control is to have a robust schedule. You have to define in advance, of course, all the activities that you are going to perform during the next 5 years. These activities has to comply with the key dates that the customer is giving you on the contract. The schedule, the planning is the basic tool for all the departments. Every morning, all the people is receiving on the computer the information about what they have to do even during the day to the minor level of the every working in the workshop has to know what to do on the day. And of course, not only during the day, for the according when you are going through the going above on the management level, then you are you have to give them more information. So you have to have this kind of KPIs, we call this internally key performance indicators. And for the different disciplines of the platform, as you can see, we have we need to have a control about what we have to do on the next weeks, on the next months. In this case, we have a tool which is called a 3 or 6 weeks look ahead, which is really useful for us. This is extremely important. I mean, at the end of the day, welding, the fitting of the different elements is not so sophisticated. You can do it by yourself, you can subcontract, but the know-how of the company, to my point of view, is mainly on the project control. Maybe this is much more interesting for you. In order to show you how we are going to make the construction of this platform in our yard in Cadiz, as I said, it's an 11,000 tons topside, so it's a huge project. This is our yard. We are going to do the construction of the topsides, the jacket and the topside at the bottom of the yard. We do the fabrication of the different elements through the different workshops, and then we do the erection here at the bottom. And we are moving the 1,000 tons topside through the yard by multi-wheels carrier to the dock. Now, some pictures for you to have more or less an idea. The inside the topside is more more or less like a vessel. You have different panels with the stiffeners. As I said, we try to maximize the work inside the workshop, obviously because of efficiency issues related to the weather and so on. Once we have the different elements already fabricated, we take them to the painting, to the blasting and painting workshop. Once the different pieces have been painted, then we go to the erection hour. These are pictures from previous oil and gas projects. You can see here different elements of the topside, and as you can see here how we are, how they are later on perform the erection through the different cranes. That was for the steel fabrication. Of course, we have other disciplines on the topside like piping, electricity, instrumentation, and so on. But more or less, they follow the same idea, doing the fabrication as much as we can inside the workshops, and later on going to the to the to the erection. An important point on this platform, on this platform, of course, are the high voltage equipment. As I said, in this case, Siemens is the responsible of providing this equipment in our yard in Cadiz. This equipment will be installed through different hatches inside the topside. Of course, we had to agree with Siemens the schedule in order, and we had it was not easy to agree the date when we have to receive these equipments in our yard in order to be prepared for the final delivery of the project.
And apart from steelwork and piping and electrical, we have other disciplines in the construction of the topside. Like this is just to give you a simple idea about how is the topside. If you are able to take a look inside the topside, and then this is the erection sequence. As I said, we are doing the fabrication of these panels on the workshop. Then we take them to the painting, and then we go to the erection. We are performing each level one by one, and we make the different assembly of the different components on the top side. The restriction, obviously, for these components are limited by our crane's capacity. So we are thinking about lifting 1,000, 1,500 components. As I said previously, after the construction of the top side, we are able to include the Siemens equipment here, which is the heart of the top side, and then we close the box. Apart from the top side, the other element of the platform is the jacket. We perform this, as again, these are pictures from previous projects. But the jacket is also a huge structure, as I said before, 4,000 tons. Again, we perform different sub-assemblies inside the workshop, we paint them, and then we make the erection, as you can see, with different cranes at the yard in Cadiz. This is the sequence, the engineering sequence of the construction of the jacket. You can see we try to make different elements on the ground, and then we start with the roll-up of the structures. In order to get the final composition of the jacket. We complete it, then we finish. Finally, the bridge, which is linking this platform to another one. And that's all. Here you have, okay? You have here my email address. Whatever you want, whatever you read, please. Send me an email and I will distribute your question or whatever you send to the different departments inside our company. Thank you. Bueno, ahora nos va a exponer Rodrigo Gallardo sobre optimización de estructuras metálicas para el sector eólico. Hasta aquí, vale. A todos, mi nombre es Rodrigo Gallardo y soy el responsable de I+D de GRI. Bueno, pues comenzamos. Este es un pequeño índice de la presentación. Primero hablaremos un poco de qué es GRI, de las unidades de negocio, dónde están principalmente localizadas todas las fábricas, todo lo relacionado con los procesos industriales, cuáles son nuestros clientes principales y cuál es la cuota de mercado. Y luego entraremos un poco en detalle en la parte de I+D y en la parte de ingeniería. La corporación ACEC está conformada principalmente por cuatro líneas de negocio. Una es la de centro de servicios, de Gombarri. La otra quizás la más conocida, la que está en bolsa, la parte de gestión de automoción. Luego hay una parte también que es promotora de parques, tanto de solar como de wind, como de biomasa. Y luego la parte industrial, que es en la que estamos encajados nosotros, que nos dedicamos principalmente a la fabricación de torres, de bridas, de fundidos, no solamente para wind, sino también para otras industrias, y también cimentaciones para offshore. Tenemos presencia en 140 plantas industriales a nivel mundial y 15 centros de I+D. Dentro de GRI tenemos cuatro líneas principales, una dedicada a torres, que es donde entraría directamente la parte de diseño, torres tubulares metálicas, torres híbridas
con una parte de hormigón y otra de acero, y conceptos de torres altas que ahora mismo el mercado está demandando para todo en onshore, está demandando de forma principal para el mercado europeo. Luego la parte de fabricación, tenemos la parte de bridas, tenemos una división específica de bridas, donde tenemos bridas de eólica, bridas convencionales, bridas para piping y bridas también en nucleares, para la división nuclear. Actualmente hemos fabricado la brida más grande del mundo en China, que son 16 metros de diámetro, para que tengáis un poco de factor de escala. Luego la parte de castings, donde estamos trabajando para los pequeños fundidos en eólica, para algún OEM específicamente, para ya piezas de mayor tamaño, y también para la parte de estampación que requiere de esos fundidos para el sector de automoción. Y luego en la parte de offshore tenemos la planta de Sevilla, que luego veremos un poco más en detalle, y también en esa misma planta podemos trabajar con cimentaciones, en este caso para monopiles. Este es un poco el track record de la compañía, no voy a entrar muy en detalle, luego la presentación la tendréis. Comenzó en 2008 y hasta 2017 ahora somos uno de los fabricantes principales del sector eólico en torres, como antes decía Juan al principio, para la parte de torres eólicas, principalmente en onshore, pero ahora queremos comenzar desde el año pasado en offshore. Tenemos plantas en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, tenemos una planta también en Galicia, la planta de offshore desde el año pasado en Sevilla, en el puerto, los astilleros de Sevilla, tenemos una planta en Turquía y dos plantas en India. En la división de bridas también tenemos una planta en Brasil, otra en el País Vasco, en Forjas de Iraeta, lo que antiguamente era Forjas de Iraeta, y tenemos cuatro plantas industriales en la parte de Shandong Iraeta, la parte de Shandong, que es el nordeste chino, y estamos abriendo la quinta. Y nuestra fábrica de fundiciones está también en Zumaya, en el País Vasco, en el norte de España. Esta es la lista de nuestros clientes con los que trabajamos habitualmente. Como podéis ver, la mayoría de ellos son OEMs, son fabricantes, son turbineros. Y focalizándonos en la parte de offshore, nuestra primera planta está en Sevilla y ha comenzado a ser operativa y a sacar productos desde septiembre del año pasado. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las capacidades que tenemos en Sevilla? Bueno, pues podemos llegar a fabricar 115 torres y podemos hablar de torres, tanto de piezas de transition pieces y también de monopiles y de pin piles, que también hemos fabricado recientemente. Estas son la disposición de las instalaciones en Sevilla. Hemos rehabilitado toda la parte, hemos recogido toda la parte de los antiguos astilleros de Sevilla. Hemos abierto áreas de pintura, áreas de tratamiento superficial. Tenemos también la parte de soldadura, una zona de stocks, que estaría aquí. Una zona de corte y biselado también a su vez. Y tenemos aquí las oficinas centrales con la dirección y con la parte de ingeniería. Estas son las capacidades principales. Aquí podéis ver algunas fotos de los productos que ya se han fabricado. Hemos comenzado fabricando torres de onshore, pero torres de onshore con diámetros sobre los 6,5 metros. O sea, estamos viendo que en ciertos mercados, principalmente en el norte de Europa, donde las restricciones logísticas no son tan críticas como países como Alemania, España o Francia, se pueden llegar a fabricar esos grandes diámetros. Y esas torres que son para onshore tienen requisitos muy similares, por no decir casi idénticos en algunos casos, dependiendo del fabricante de turbinas, a los requisitos que ya tenemos en onshore. Aquí veis algunas fotos generales y la última a la derecha, los tratamientos superficiales. En este caso, como podéis ver, luego entraremos un poco más en detalle viendo algunos conceptos de onshore, es una torre partida. Bueno, dentro del departamento de I+D, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿O en qué nos hemos enfocado desde el principio? Nosotros no queremos vender solamente mano de obra, no queremos vender o no queremos hacer negocio solamente vendiendo fabricación. ¿Y en qué estamos basando desde hace 4 años parte del esfuerzo comercial? En vender productos. ¿Y cómo vendemos esos productos? Estudiando, como veis aquí en la transparencia, el ciclo de vida completo de la torre. No solamente teniendo en cuenta los costes de fabricación, sino también dando un servicio completo a nuestros clientes. Efectuamos el diseño,
Cerramos la certificación, que como muchos de vosotros conoceréis, en eólica es crítica. Conoceréis a DNV, a CubeSud, a CubeNord, hay varios certificadores. Fijamos la cadena de suministro, llevamos a cabo la fabricación, efectuamos el transporte y el montaje del aerogenerador completo. Y con eso lo que hacemos es cubrir completamente todo el ciclo y dar el servicio y ofrecer el producto completo a nuestros clientes, no solamente la fabricación. ¿Y en qué basamos todo esto? Pues lo basamos en el conocimiento que tenemos desde el punto de vista industrial y además en todos los demás puntos del ciclo de vida que sí que determinan, y en el offshore es crítico, el coste de poner una estructura, de poner un aerogenerador. Pues no solamente es la fabricación, sino que se considera crítico, ya lo veréis después en otro concepto que tenemos, tanto el transporte como la instalación. Y a su vez el mantenimiento, como algún ponente ha comentado anteriormente. Aunque está muy enfocado al offshore, yo os quería poner un poquito lo que ha sucedido en onshore. En onshore hay una carrera, digamos que ha sido frenética en los últimos 3 años, pero que lleva más de 12 años de historia. En esa carrera, ¿qué es lo que se quería? Pues se quería dar respuesta, generar la torre más alta de la forma más económica con diferentes tecnologías. Ya ha habido, pues en este caso, desde General Electric con la Space Frame, que era un concepto en celosía, que pertenecía a una empresa americana que se llamaba Wasatch Wind, y le compró directamente General Electric el concepto. De esas torres se han instalado 2 a nivel mundial, que fueron 2 prototipos. Luego había, en este caso, una familia danesa que uno de los hijos abrió una spin-off que se llamaba A.B. Andersen, que era dedicada a hacer torres, pero en este caso eran torres fabricadas con lajas de acero y unidas mediante uniones atornilladas. Siemens llegó a montar un parque de 100 máquinas, pero se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque esos costes de mantenimiento probablemente no estaban correctamente considerados. Estamos hablando de una estructura que tiene 40.000 tornillos en 120 metros. Luego hay otro concepto que es la LDST, que es un concepto de Vestas, que es el que, digamos, ha tenido mayor éxito. ¿Pero por qué? Porque el OEM se lo está comprando a sí mismo. Estamos en una situación todos que estamos vendiendo conceptos. Lo he visto anteriormente con las estructuras flotantes, con nuevos conceptos, poner, inclinar los aerogeneradores, flotante con... Luego veremos un poquito las soluciones. No soy un experto todavía, no me he metido en detalle en la parte de offshore, pero sí que veo que tiene muchas sinergias con lo que ha pasado en onshore. Esta torre, la torre de Vestas, se han llegado a instalar más de 1.000 unidades en el norte de Europa. Eso es un producto exitoso, que perteneció y es patente propia de Vestas. Luego Suzlon, que es un fabricante de eólica bastante importante en India, estudió la parte de efectuar torres híbridas y lo hizo a partir de estructuras en celosía, que es obvio. En Alemania, si vais por Alemania, podréis ver también estructuras en celosía. En este caso, principalmente, una empresa que se llama Shiva. Y se montaron, pero tampoco tuvo un éxito importante, porque volvieron a chocar con todos los costes de mantenimiento que plantean esas uniones atornilladas. Luego tenemos Acciona, que le compró el concepto a INEO Torres, que ahora es el actual Steico, que ha montado un prototipo en Tenerife de una torre telescópica de hormigón, que supongo que lo habréis visto en las noticias. Compró el concepto y Acciona ha enfocado mucho su máquina de 3 megavatios a instalar ese tipo de torres. Compró el concepto completamente y lo ha industrializado a nivel mundial. Luego tenemos Max Vogel, que en este caso es uno de los fabricantes más importantes alemanes y casi se podría decir que tiene, bueno, un pequeño lobby en Alemania derivado de la construcción, y en Alemania ha explotado el concepto, un concepto de dovelas, y lo ha llevado a éxito y ha instalado aerogeneradores para Gamesa, para Vestas, para General Electric y para casi todos los OEMs, principalmente en Alemania. Luego tenemos ATS, que solamente ha montado un prototipo, y Tyndall Towers, que bueno, creo que había montado alguna prueba como la que veis abajo a la derecha, pero que era un proyecto escalado. Y creo que últimamente, no lo tengo con certeza, pero está teniendo algo más de éxito con algún turbinero en este caso. Y cuando entramos en la parte de offshore, lo que vemos son todas las soluciones que planteáis.
que existen en el mercado, bueno, que existen en el estado del arte desde hace más de 7-8 años. Yo ya tengo información de que todo esto se iba a mover y creo que la transparencia de arriba pues debe tener casi 7-8 años de antigüedad. Y dentro de esas soluciones nos estamos moviendo todos. El mercado en que está, bueno, pues lo estamos viendo, el mercado demanda principalmente monopiles. Nos lo están pidiendo como tal. Se están fabricando monopiles. Son estructuras entre 1.000, 1.400 toneladas de acero. Algunos que hemos llegado a ver a nivel de planos pueden estar por encima de esos pesos. Y no se ve tampoco un proceso de optimización importante. Inicialmente hubo una ingeniería, que era Rumble Engineering, que desarrolló unas soluciones que han ido cogiendo cada uno de los OEMs. Y hay un problema casi de inseguridad respecto a qué soluciones estructurales podemos ofrecer a la industria para estar seguros de lo que lleguemos a montar no va a tener problemas. De ahí que estemos prototipando, estemos en fases de pruebas con todos los proyectos que habéis marcado de estructuras flotantes. Bueno, voy rápido. Nosotros, para indicaros un poco, voy rápido ahora, hemos generado, aparte de las optimizaciones de las torres tubulares, que recientemente hemos vendido un parque de 1.500 megavatios con un diseño propio de GRI, tenemos soluciones alternativas. Hemos hecho soluciones híbridas en hormigón y soluciones full steel que pueden llegar hasta 166 metros de altura. ¿Y qué ofrecimos? Pues desde la fase de prediseño, hacer el cálculo de cargas, hacer el diseño estructural, la certificación, aquí está puesto con TubeSud, pero también podemos hacerlo con DNV, que es el certificador principal en eólica, y hacemos una fase de diseño en detalle, eso solamente hablando de ingeniería. Luego os quería enseñar un pequeño vídeo. Si me deja cerrar esto. Esto es un concepto que está patentado por GRI y que lo hemos sacado saliendo un poco de la caja, no pensando en una tortura. No se ve bien, quizás por la luz, pero bueno. Al final, este concepto da respuesta a las turbinas de 3 a partir de 3 megavatios, estamos haciendo diseños actualmente en 5,4 megavatios, que son las máquinas onshore de los siguientes 2 años, y podemos llegar hasta 188 metros de altura, que lo está demandando el mercado. Efectuando reducciones de peso de más del 20% sobre los conceptos metálicos actuales. Esto es diseño y tecnología española, aplicada en este caso al onshore. Queremos montar el... No nos da tiempo, tengo que ir más rápido, pero bueno. ¿Nosotros en qué basamos el desarrollo? De forma muy rápida. Lo basamos en la caracterización y certificación de nuestros procesos de fabricación. No hacemos las cosas en base a los estándares, sino que certificamos los comportamientos reales que tenemos en nuestras fabricaciones, tanto a nivel de fatiga, a nivel de pandeo, como a nivel de extremo. Y desarrollamos nuevos materiales trabajando directamente con los proveedores que pueden optimizar esas estructuras. Y en la última parte queríamos deciros que estamos trabajando, bueno, la Universidad de Sevilla va a promover la generación de un centro de I+D dentro del puerto de Sevilla. Una inversión que va a estar entre los 15 y 18 millones de euros. Nosotros queremos ocupar un espacio dentro de ese centro. Y dentro de ese centro se quieren trabajar tanto a nivel de ensayos como a nivel de materiales, industria 4.0, todo lo que necesitamos para seguir dando pasos hacia adelante y poder mejorar esos productos y poder ofertar productos a nuestros clientes. Bueno, aquí tenéis un poco lo que queremos, los objetivos, y esta es la disposición. Nosotros actualmente ocupamos un espacio principal dentro de la zona de Astilleros de Sevilla y estaríamos dispuestos a ceder partes de esas zonas para poder instalar partes de ese centro de I+D. A su vez, adquirir nuevas instalaciones y poder llenarlas pues, de máquinas de ensayos, de laboratorios de calidad y de ingenieros, que es lo que necesitamos ahora para seguir dando pasos. ¿Vale? Con esto ya... Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, por último, José Landete Pascual, de TIPSA,
nos va a hablar sobre aplicación de las soluciones basadas en cajones de hormigón al mercado de la eólica offshore. Cuando quieras. Muy bien. A ver, somos el panel 2. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Mi nombre es José Landete. Y bueno, comentaros que esta ponencia ha sido preparada por tres compañeros, por Carlos García, por Javier Abanades y por un servidor, mis compañeros, que les hubiera encantado estar aquí, pero por un tema de agenda no han podido estar, me han dejado solo ante el peligro. Y bueno, una breve presentación. TIPSA somos una ingeniería, nos dedicamos a hacer proyectos en todas las disciplinas. Y una de las actividades en las que trabajamos es en los proyectos de eólica, y más recientemente hemos desarrollado varios proyectos en el campo de la eólica offshore. Hoy, bueno, hemos elegido como tema de la presentación la aplicación de las soluciones de gravedad basadas en los cajones de hormigón, su aplicación al mercado offshore. El esquema que seguiremos en la presentación, bueno, será movernos un poco de lo más general a lo más particular. Daremos una pincelada de cuál es el escenario en el que nos movemos. Enseguida iremos a lo que nos interesa, que es la eólica offshore, y hablaremos de los distintos tipos que tenemos para instalar cimentaciones en el mar. Pasaremos a las cimentaciones de gravedad, luego al caso concreto, que es un poco el objeto de la presentación, que son las cimentaciones de gravedad basadas en cajones. Luego presentaremos algunos de los proyectos offshore wind utilizando cajones, hablaremos de otras líneas de trabajo y, para terminar, pues bueno, terminaremos con unas conclusiones. ¿En qué escenario nos movemos? Bueno, pues como ya se ha comentado, finales de los años 90 hay un especial sensibilización, conciencia sobre los problemas derivados con los combustibles fósiles, cambios climáticos, dependencia de los energética, indefiniciones sobre el futuro y el suministro de recursos. Bueno, pues en ese camino los gobiernos, las instituciones toman parte, y como ejemplo, en la Unión Europea se pone en marcha el programa Horizonte 2020, en el que se definen de una forma muy concreta tres objetivos, que es, en el periodo 2007-2020, reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, reducir el consumo de energía en un 20% y conseguir el objetivo de que el 20% de la energía consumida venga de fuentes renovables. Marco ahí que recientemente, si habéis leído en la prensa, este objetivo ya ha sido ampliado de tal forma que ahora el objetivo es llegar al 32% de procedencia renovable en el año 2030. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como no podía ser de otra forma, en este contexto la energía eólica, color más oscuro, y la offshore, bueno, pues suben a ese carro y tienen ese desarrollo que, bueno, a todos nos interesa. Vale. Pego rápidamente el salto al mar. Esto es un clásico. Claro, todos cuando me planteé la presentación dije, tengo que meter este esquema. Pero si os fijáis, aquí hay una novedad con respecto a los esquemas que han presentado mis compañeros. Hay aquí un elemento que no ha aparecido en los esquemas de hoy, que son las cimentaciones por gravedad. Bueno, ¿dónde nos estamos moviendo? Voy a citar unos valores de profundidad. Son orientativos, se pueden modificar, pero bueno, a mí por lo menos como referencia me vale. En el mar tenemos básicamente tres zonas de instalación: una zona de aguas someras, aproximadamente 0,30 metros, en las que, bueno, el protagonista es el monopile. Una última, que es la zona de aguas profundas.